Después del verano, con el comienzo del otoño, resulta normal encontrar en la piel determinadas imperfecciones o notar la piel de la cara algo apagada. Y esto no es más que consecuencia del sol, de la falta de hidratación, la falta de cuidado, el cambio de rutinas. Vamos a ver cómo cuidar nuestra piel después del verano. Comenzamos. El sol se considera el agente externo que perjudica la piel en mayor medida. En concreto, esto se debe a la radiación y que puede ocasionarnos diferentes efectos, desde los más leves, como simplemente manchas, a otros menos leves, como pueden ser las quemaduras, y otras lesiones más graves o incluso precancerígenas. Además, existen otros factores a los que se puede ver expuesta nuestra piel durante el verano, que pueden resultar perjudiciales, como por ejemplo el cloro, la sal, la humedad, los cambios de temperatura, y que muchas veces en verano solemos saltarnos algunas de nuestras rutinas diarias, tanto de higiene de la piel como de la alimentación. Comemos a horas diferentes, salimos a comer fuera, quedamos con los amigos, no cumplimos nuestro horario de sueño, etc. Es por todo ello por lo que la piel puede encontrarse ante determinados daños, como por ejemplo, piel seca y áspera, incluso desescamada, con nuevas arrugas, provocadas por la falta de hidratación. Mayor intensidad en las manchas que ya tenía, o incluso la aparición de nuevas manchas, o pérdida de luminosidad, de brillo, un tono apagado. ¿Qué debemos hacer entonces? La respuesta rápida ya la conocemos: volver a nuestras rutinas recomendadas y que ya hemos visto en vídeos anteriores: nutrición saludable, deporte, dormir entre 6 y 8 horas diarias, tratar de no beber alcohol, no fumar, recuperar o comenzar con una buena rutina cosmética. Hemos de decir que sí que existen tratamientos o técnicas de medicina estética que tras el verano podemos aplicar, como por ejemplo el peeling, en el que se elimina la zona oscurecida por la pigmentación o el fotoenvejecimiento, la mesoterapia, que consiste en infiltraciones de ácido hialurónico, vitaminas y aminoácidos para nutrir la piel, o la luz pulsada, que elimina marcas de pigmentación como las manchas o las rojeces. Nuestro médico dermatólogo nos puede decir si realmente las necesitamos o no las recomienda, pero si lo que queremos es recurrir a métodos más, vamos a llamar, caseros, podemos tener en cuenta las siguientes opciones. En primer lugar, hidratar la piel. La piel, ya sabemos por norma general, que hay que mantenerla hidratada, pero también porque así podremos evitar, por ejemplo, las heridas. Aplicando cremas hidratantes y aceites naturales como los de almendra, los cuales, además de hidratar, protegen la piel. Lo más natural que podemos utilizar es agua tibia y jabones especiales para cuidar la epidermis. Tras la ducha, se debe secar la piel con ligeros toques de toalla y a continuación aplicar crema hidratante aprovechando que la piel esté todavía húmeda. En caso de la piel del rostro, es bueno lavarla dos veces al día, tanto por la mañana como por la noche. De igual modo, otro aspecto que debemos cuidar, ya lo sabemos, el de la alimentación y beber mucha agua. Al mismo tiempo, debemos incrementar alimentos con líquido. Por ejemplo, la fruta. Es muy bueno para la salud comer 5 piezas de frutas diarias, que de este modo aportan antioxidantes naturales, ayudando a ralentizar la pérdida de las propiedades de la piel.
Proteger la piel del sol. Parece como si acabándose el verano, con él también se acabaran los peligros del sol y su incidencia negativa, y eso no es cierto. Simplemente disminuye, pero no desaparece. No debemos olvidar que exposición al sol no es buena para la salud de la piel en ninguna época del año. Así pues, evitemos la exposición directa y más en las horas de mayor fuerza, que son las horas del mediodía, y apliquémonos cremas protectoras cada 2 horas, ya que pese a que los meses de mayor radiación solar hayan pasado o haya días en los que el cielo está nublado y no haga sol, es beneficioso hidratar nuestra piel y protegerla. En tercer lugar, evitemos el estrés del día a día. Con la vuelta a la rutina, en muchas ocasiones vuelve el estrés, el cual no es bueno para nadie, ni para jóvenes ni para mayores. Tampoco lo es para la piel, así que hay que saber relajarse y llevar una vida tranquila. Siguiente, evitar y proteger las rozaduras. En verano solemos usar ropas anchas, ligeras, solemos andar con chanclas, con zapatos holgados, incluso descalzos, pero con la llegada del frío es posible que recurramos a zapatos más cerrados o tejidos inadecuados en la ropa que hagan que aparezcan rozaduras. Esto puede incluso llevar a heridas molestas o incluso a la aparición de llagas. La mejor recomendación es la de usar tejidos naturales, como el algodón, para cuidar la piel, evitar el uso de tacones muy altos. Tratemos de utilizar principalmente un calzado cómodo y holgado. No tiene por qué ser siempre deportivo. Pueden ser unos zapatos elegantes, pero al mismo tiempo con un tacón justo para que no nos haga rozadura. En el caso de que la rozadura ya se haya producido, nada más detectarlas, lo mejor que podemos hacer es aplicar sobre ellas cremas de protección y cambiar la ropa o el calzado que las ha provocado mientras se curan. Por último, revisemos la piel. Con el paso del tiempo van apareciendo lunares, pecas y manchas en la piel. Y después del verano es más fácil que aparezcan, por lo que debemos revisar nuestra piel y acudir a nuestro médico de atención primaria o al dermatólogo ante cualquier duda. Y esto es todo por hoy. En nuestro próximo vídeo continuaremos con más consejos para cuidar nuestra piel, en este caso, la piel general de todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!